El Gobierno de España nos informaba ayer, informaba al presidente de la Junta sobre su decisión de no renovar la autorización de la explotación de la central nuclear Santa María de Garoña. Ayer mantenían una reunión en el despacho del presidente de la Junta, tanto, lógicamente, el presidente como el ministro Nadal, donde durante la mañana de ayer le informaba de la decisión que había adoptado el Gobierno. Lógicamente, lo primero, nosotros no compartimos esa decisión. No compartimos la decisión política adoptada por el Gobierno de España. Creemos que es una mala noticia para los trabajadores, en primer lugar. Yo no sé si alguien ha pensado en los trabajadores, los cerca de 1.000 trabajadores. Durante años hemos defendido la continuidad de Garoña siempre que fuese seguro para las personas y para el medio ambiente. Y siempre poníamos inmediatamente detrás los 1.000 trabajadores que entre trabajo directo e indirecto ocupaba Garoña. O sea, es una muy mala noticia para los trabajadores, es una mala noticia para la comunidad, para Castilla y León, y es una mala noticia para España. Yo estoy convencido que algún día alguien se dará cuenta del error que se ha cometido. Siempre hemos defendido, insisto, que la energía nuclear debería formar parte, entre otros, del mix energético nacional. Se ha tomado esta decisión, acaba de informar el ministro en una rueda de prensa que ha finalizado hace un minuto. Por eso decidimos ayer esperar a que fuesen ellos los que informasen. Decidió el presidente después de la reunión, que lógicamente debería informar el Gobierno. Ha informado el ministro que han adoptado esta decisión política. Pero el asunto es, ¿se empieza por Garoña y por dónde se continúa? Por eso creemos que es un error. ¿Por dónde se continúa? ¿Por el resto de las centrales? ¿Estamos tan sobrados de energía en España que vamos a desmantelar luego todas las centrales? Cuando tenemos que comprar energía, ahora nos sobra. Estoy seguro que algunos hoy, desde su lugar de vacaciones, lo van a celebrar. Estoy convencido que muchos lo van a celebrar. Yo a esos que lo van a celebrar desde La Tumbona y El Chiringuito, les invitaría a que fuesen al norte de Burgos a hablar con los trabajadores que hoy reciben esta información, con los 1.000 trabajadores, con las 1.000 familias. En vez de celebrarlo con una caña en El Chiringuito, que se acerquen al norte de Burgos y notarán el sufrimiento y verán el sufrimiento. La historia la conocen ustedes perfectamente, es bien conocida. Todo empezó por un capricho ideológico del presidente Zapatero, lo hemos dicho hasta la saciedad, aquello fue un capricho ideológico del presidente Zapatero, que acordó la fecha definitiva del cierre, si recuerdan, en julio de 2013, decidió que debía cerrarse Garoña. Siguió con una pésima gestión del ministro Soria. No le voy a dedicar ni un minuto más al ministro Soria. Parece que teníamos razón los que decíamos aquellas cosas cuando era ministro y el tiempo nos ha dado la razón. Bueno, pues una pésima gestión. Dejó pasar el tiempo. Entonces no había la situación política parlamentaria en España. Dejó pasar el tiempo. Y continuó con unos cambios de rumbo, unos cambios de criterio, unos cambios de opinión, unas incoherencias de la propia empresa. Alguna ni siquiera se ha dignado a darnos alguna explicación. Y así se consumó lo que hoy les estoy informando. ¿Y qué ha pasado? Pues que en esta última etapa, en esta etapa final, se lo digo sinceramente,
tenemos la sensación, la Junta, de habernos quedado solos. Ha sido una especie de fuente ovejuna. Todos a una, pero contra Garoña. Parecía que todo el mundo estaba contra Garoña. Esta mañana todavía recibía yo en mi correo una central sindical, creo que era CGT, ya fuera de plazo, que seguía mandando correos en contra. Bueno, la Junta se ha sentido sola. Garoña ha estado sola, pero la Junta se ha sentido muy sola. Muy sola, lógicamente, en cuanto a la solicitud de que, siendo segura, como habían dicho, y como el Consejo de Seguridad Nuclear dictaminó, se abriese. Siempre poníamos la seguridad por delante, siempre. Y nos hemos quedado solos en el plano político interno, es decir, quitando el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León, ningún grupo quería que continuase Garoña, estaban deseando el cierre, por eso les digo que lo celebrarán hoy. Y nos hemos quedado solos también en el plano político externo de la comunidad. Fíjese, si uno repasa las alegaciones, ha habido dos tipos de alegaciones. Unas que son obligatorias porque el reglamento de instalaciones nucleares así lo recoge, que son las que ha hecho la empresa Nuclenor, la Junta de Castilla y León, el Gobierno Vasco y el Gobierno de La Rioja. Esas son reglamentarias. El reglamento recoge que cuando se va a producir una decisión sobre una central, aquellas comunidades que estén cerca. Bueno, pues ahí solo la Junta ha apoyado la continuidad de Garoña. Y luego ha habido otras alegaciones que se denominan instituciones, organismos que han mostrado interés. Gobierno de Navarra, Diputación Foral de Álava, Parlamento Vasco, Greenpeace, Ecologistas en Acción de Burgos, Centaura y la Asociación de Municipios Nucleares, la MAC. Bueno, pues la Asociación de Municipios Nucleares y la Junta, los únicos que hemos apoyado la continuidad de Garoña. Los únicos que hemos apoyado. Además, en el plano político nacional, supongo que lo conocen, el Partido Socialista presentó una proposición de ley. Está publicada en el boletín de las Cortes desde el 3 de marzo de este año, se debatiría, ya no hará falta, en septiembre, proposición de ley que contaba, según una carta, un informe que le hicieron llegar al ministro Nadal, con el grupo que la presentaba, PSOE, Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PNV, EH Bildu, IU y Compromís. Todos de los del Grupo Popular y Coalición Canaria, pidiendo a través de una proposición de ley cerrar Garoña. Por eso les digo que estábamos en la más absoluta, en el marco de la más absoluta soledad. Insisto, creo, y el tiempo lo dirá, que es un error histórico. Esta decisión que ha adoptado el Gobierno, por las circunstancias que ha explicado el ministro, sí, nosotros entendemos las circunstancias, ¿no? Puede tener, sin duda, y tendrá consecuencias indeseables para la competitividad de la energía nacional, la dependencia energética exterior de España y también, ¿por qué no?, y el gasto de las familias. Se nos olvida los vaivenes que tuvimos en el recibo de la luz allá por primavera, parece que lo hemos olvidado. También en las familias. El presidente Herrera, esta misma mañana, que lógicamente también ha estado en el despacho, igual que ayer con el ministro, hoy ya no, hoy ya sin el ministro, ha escrito una carta al presidente Rajoy que les vamos a repartir a todos ustedes, ¿no? En la carta lo que se pide al presidente del Gobierno es la puesta en marcha y el liderazgo por parte del Gobierno de España, puesta en marcha y liderazgo de un plan para la reindustrialización de esa zona norte de Burgos y que en ese plan participen las dos empresas. La empresa Nuclenor, que ya saben, es
Iberdrola y Endesa. Que en ese plan participen, pero quien lo tiene que liderar es el Gobierno de España. Y, lógicamente, tienen que participar las dos empresas, que se han estado beneficiando de Garoña durante muchos años. Deben de participar, están obligadas a participar. Y nosotros, lógicamente, el Gobierno de Castilla y León colaborará tanto con el Gobierno de España, que es el que liderará el plan, como con las empresas. Un plan que dinamice, que cree riqueza y empleo en esa zona. Y también les adelanto que el Gobierno de Castilla y León nos reafirmamos en nuestra disposición de implantar un tributo autonómico cuya recaudación se destinará a financiar un plan de ayuda al empleo en esa zona. Nuestra previsión es modificar el actual impuesto que saben que existen, de los dos propios que tenemos. Uno de ellos es el impuesto sobre afección medioambiental. Nuestra intención es modificarle, creando un nuevo hecho impositivo, un nuevo hecho imponible. ¿Sobre qué? Sobre el combustible nuclear depositado con carácter temporal en la central nuclear. Ahora la central nuclear se cierra, pero aquello se convierte en un almacén nuclear, en un depósito. ¿Cómo no va a ser imponible eso? Que les hacía mucha gracia, algunos de los que hoy lo van a celebrar, les hizo mucha gracia lo del impuesto. Nunca habían oído hablar de un impuesto por hacer una empresa. No, es que no entienden nada, no quieren entender nada. Es que ahora hay unos residuos radioactivos depositados allí. ¿Cómo que no podemos poner un gravamen impositivo? Mientras eso, ya, no solo desmantelar la fábrica, es que allí hay residuos. Lógicamente vamos a retocar ese tributo que tenemos, que conocen ustedes, de afección medioambiental, porque ahora lo está recogido, para que ese hecho sea un hecho imponible. Finalizo, les vamos a repartir la carta, creo que es un error. Creo que es un grave error el que ha tomado la decisión que ha adoptado. Todos conocemos la situación parlamentaria, todos conocemos que esta proposición de ley hubiese salido adelante en septiembre, que era específica para Garoña. Es una proposición de ley que tiene un artículo único, pero que un artículo único, exposición de motivos. La central nuclear Santa María de Garoña, que fue inaugurada, siguiente párrafo. En julio de 2009, la central nuclear era para la central nuclear de Santa María de Garoña. Iba a salir adelante. Es decir, no servía de nada lo que hiciese el Gobierno, porque en septiembre hubiese salido esta proposición de ley adelante, con el voto de todos, menos del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y Coalición Canaria, perdón. Entonces, insisto, algún día alguien reconocerá este error. Y a partir de aquí quedo a su entera disposición, además de darles la carta que el presidente Herrera acaba de enviar esta mañana, hoy mismo, al presidente Rajoy. Sobre el impuesto que comentan que van a modificar, no sé si tienen cálculos sobre recaudación y si temen la reacción de las empresas, porque el cierre adelantado se produjo por el cambio fiscal que iba a haber en su momento a nivel nacional. No. El cierre de Garoña se produjo por un capricho que llevaba en el programa electoral, un capricho ideológico. No cambiemos la historia. El cierre de Garoña no se produce porque las empresas... El cierre se produce y lo anunció. Es decir, los caprichos de Zapatero les estamos pagando. Estamos pagando el capricho catalán, mándeme lo que quieran, que yo le apruebo con el estatuto, y este fue otro capricho ideológico. Cerraré Garoña. No fue un problema de impuestos, fue un capricho ideológico, un capricho político del presidente Zapatero. Luego es que ha habido, se lo he dicho, ha habido una gestión mala por parte del ministro Soria, muy mala, ha dejado pasar el tiempo, no ha tomado una decisión. Y claro, al final, las empresas han dudado, pero también las empresas son responsables y muy responsables de lo que ha pasado, por esos cambios de criterios, por esos cambios de opinión, por ese ir y venir.
decir, Iberdrola todavía no se ha dignado a darnos todavía ninguna explicación. ¿Qué? Vamos a modificar la tasa y cuando modifiquemos la tasa veremos, primero hay que modificarlo, porque es un dentro de ese impuesto ahora no estaba regulado. Ya veremos lo que se calcularemos lo que se puede recaudar. Lo que sí que le digo es que todo lo que se recaude se dedicará a un plan de empleo para la zona. Sí, más allá de lo que de las explicaciones del ministro, ¿considera la Junta de Castilla y León que de alguna forma Garoña ha estado como moneda de cambio en la negociación para asegurarse los presupuestos por parte del PNV o del Gobierno vasco? Mire, yo no soy analista político, ustedes sí. Yo no soy analista político, pero ustedes sí. Yo lo que sí que sé es que a Garoña la han dejado sola. Solo la ha acompañado y la ha defendido, insisto, siempre y cuando fuese segura, los municipios de centrales nucleares, la Junta y, ojo, se me olvidaba decirlo, UGT a nivel nacional. Nos produce una profunda decepción, se lo digo sinceramente. Todo lo que ha ocurrido con Garoña nos produce una profunda decepción. Pero ya saben que en política uno tiene que acostumbrarse a gestionar las decepciones. Sí, no sé si de alguna manera incluso se pueden llegar a sentir traicionados por el gobierno de la nación. No, que... no. Decepcionados sí, ya se lo he dicho. Decepcionados sí, traicionados no. También es verdad que el Gobierno, en la pasada legislatura, por eso yo citaba al que ya no voy a citar más, podía haber hecho otras cosas. Insisto en la pregunta que le ha hecho el compañero sobre si cree que ha sido una moneda de cambio para aceptar los presupuestos. Ustedes son comentaristas, sí, bueno, políticos y analistas políticos. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo soy psiquiatra solo. Yo no analizo... Ustedes seguro y muy finamente. Estoy convencido que mañana lo analizarán casi todos, pero yo no entro en eso. ¿Y qué considera que ha pesado más, los partidos políticos en la decisión, el resto de partidos políticos o las empresas, las presiones de las empresas? Las empresas han estado muy mal, en particular Iberdrola, no ahora, los últimos tiempos, de pedir la reapertura a esconderse, a cambiar de criterio. Por lo menos Endesa ha defendido hasta el final, aunque luego también al final no ha rematado la jugada. Pero la situación política española, aunque yo no soy analista político, y usted se lo digo por segunda vez o por tercera vez, aunque yo no soy analista político, si hay esta proposición de ley para el cierre definitivo de Garoña y hay un escrito dirigido al ministro, esta proposición de ley que se va a debatir en septiembre del Partido Socialista, que la apoyan PSOE, Podemos, Ciudadanos, Esquerra, Republicana, PNV, EH Bildu, IU y Compromís, Verde y con Hojas, no hay que ser un fino analista político. Esto iba a durar, si el Gobierno hubiese decidido mantenerla abierta, en septiembre había que cerrarla. Es decir, la situación política y parlamentaria la conocen ustedes. Estoy seguro, además, que usted la conoce. ¿Se coincide la situación de la comarca de Miranda de Ebro con la central nuclear con la de las cuencas del carbón? Ayer estuvo el ministro aquí con Juan Vicente Herrera. No sé si se le transmitió de alguna manera pues el malestar o el sentirse un poco maltratados en el sector energético por parte de la Junta de Castilla y León al ministro, y se le demandaron soluciones efectivas, más allá de que todo el mundo esté por el carbón, se tramite todo lo que se tenga que tramitar, pero solución efectiva en estos años ha habido muy poco. Sí, ya le digo, y si lee la carta que dirige el presidente Herrera al presidente Rajoy, le recuerda el tema del carbón, claro. Es decir, pero nosotros no estamos pensando solo en Castilla y León, estamos pensando en el interés general español. Es decir, no estamos de acuerdo con la política energética que están siguiendo. No estamos de acuerdo. España necesita energía, compra energía. Acuérdense, insisto, los vaivenes de los recibos eléctricos que hubo en primavera. Lo recuerdan, ¿no? Mire. Para que grave el combustible.
El que está allí, el depositor radiactivo, claro. ¿No afectaría de ninguna manera la planta que hay en Cultuado, en Salamanca? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero vamos, poner un impuesto sobre depósito de energía nuclear es algo sensato, de sentido común y que ocurre en todos los países de Europa. Aunque aquí a alguno le hizo mucha gracia. Confundió, van a poner un impuesto por cerrar. No. Es un impuesto porque ahí van a estar los residuos temporalmente. ¿Y tienen calculado cuánto podría suponer ese impuesto? Pues desde que me lo preguntó su compañera a su pregunta, no. Vale. Ya ha dicho que todavía no. No lo tenemos calculado. Tenemos que revisar el impuesto para incluirlo, para incluir esta situación, y a partir de eso se hacen cálculos. Entiéndalo, no es que no les quede dar la cifra, es que... Pero, de verdad, lo verán en la carta, exigimos que el Gobierno de España lidere un plan de reindustrialización en la zona norte de Burgos, que en ese plan participen las empresas y, lógicamente, colaborará la Junta de Castilla y León. Más cuestiones. ¿Del Gobierno de España o de la Junta de Castilla y León? Mire, no lo sé, pero las claves siempre estarán dirigidas a las políticas sociales. Llevamos años, muchos años, lleva el presidente Herrera gobernando y prácticamente el 80% o más del 80% del presupuesto se ha dedicado a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Le garantizo que sin saber nada en este momento, la línea de los presupuestos irá por ahí.